29 del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículo del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Cuando estás en tu reino, concede que uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos le dijeron: Podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber también ustedes lo beberán, y el bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán. Pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no me toca a mí concederlo, será para quienes está preparado. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes entre los pueblos paganos los dominan con la tiranía y los poderosos abusan de su poder. Que no sea así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser importante, que se haga el servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos narra la petición que hace Santiago y Juan de poder ocupar los puestos de honor a la derecha y a la izquierda de Cristo en el reino. Petición que los otros 10 apóstoles, cuando se enteraron, se indignan, porque seguramente ellos pensaban lo mismo. Aquí aparece lo lento que eran los apóstoles en asimilar las lecciones que Jesús les iba dando. Varias veces aparece en el Evangelio discutiendo sobre quién va a ser el mayor o el primero. Y esta escena la cuenta Marcos precisamente después del anuncio que hace Jesús de cómo Él se va a entregar a la cruz para salvar a todos, queriendo decir que los apóstoles no entendían nada. Ya en el Antiguo Testamento, Isaías anunciaba que el siervo de Yahvé iba a entregarse totalmente por los demás. Lo hace en el cuarto poema del siervo. Dice: cuando entregue su vida por la fatiga de su alma, mi siervo se justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Y hoy en la segunda lectura nos presenta un Cristo Jesús como mediador, que ha renunciado a todo para salvar a la humanidad. Y dice: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. El primero, uno de los dos que hoy pedían los puestos de honor, Santiago. La lección que les da Cristo a sus apóstoles nos va bien a todos. No solo a los que tienen alguna clase de autoridad, sino a todos. Dice Jesús: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Es un aviso para toda la iglesia que debe aparecer servidora, para los ministros que deben personificar a Jesús como el que sirve en medio de la comunidad, y para todo cristiano. Si queremos llamarnos y ser discípulos de Jesús, debemos imitar su estilo de entrega servicial. El estilo de este mundo es mandar y hacer valer nuestros méritos y autoridad y ocupar los primeros puestos en la foto. El de Cristo es el de total disponibilidad. Somos buenos cristianos cuando cada uno en su ambiente imitamos a Jesús en su servicialidad, en su humildad,
en no buscar los primeros lugares, en estar disponibles para lavar los pies a los demás, en tener siempre tiempo para escuchar, para ayudar. Y todo esto sin pasar factura ni hacernos valer. Que el Señor los bendiga. Aleluya, aleluya. Tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya. Tu palabra es la verdad, la vida y el amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.